Y aquellos que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, díganles que rompan también los acuerdos con la ultraderecha. Eso dice el presidente del gobierno, Joaquín, y hasta aquí van llegando uno a uno todos los líderes autonómicos del Partido Popular, y no todos parecen pensar lo mismo sobre el dilema que tiene hoy el Partido Popular sobre la mesa de esta ejecutiva, que es si formar un gobierno en el Estado o no. Ahora mismo la opinión es convertida para cada de estos dirigentes de las que han sido los ganadores completos de unas elecciones, y mientras que varones como el Murciano López Miras ha defendido un gobierno autoritario del Partido Popular y ha pedido que cese el ruido interno, porque dice que eso perjudica al partido, Díaz Ayuso se ha mostrado esta tarde más partidario todavía de un pacto con Vox. Dice que ella no le va a decir a Manuel con lo que tiene que hacer, pero su opinión es que antes con Vox que con el Sánchez. Escuchen. Es que el país, el presidente, el gobierno, 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 el